Vamos a hablar del método de Maillard. En este caso es el método 3, que es el efecto de la temperatura en el oscurecimiento no enzimático de la cebolla. El fundamento para realizar es la reacción de Maillard, que ocurre cuando las proteínas y ciertos lípidos de la superficie se combinan con los azúcares en los alimentos. Estas reacciones químicas de oscurecimiento no enzimático son un grupo de transformaciones que dan origen a los colores y algunos sabores típicos de muchos alimentos. Esto ocurre cuando se someten a un tratamiento térmico. Dependiendo de la intensidad, la coloración puede variar desde un ligero amarillo hasta el café más intenso. Materiales y equipo: una cebolla, cuchillo para cortar, una tabla para picar, sartén, una pala de madera, 50 ml de aceite, un plato y climpad. El primer paso es lavar la cebolla. Ahora tenemos que cortar la cebolla en julianas. Lo siguiente es colocar los 50 ml de aceite en el sartén. Y ponerlo a fuego bajo, a fuego lento. Y vamos a colocar la mitad de las cebollas en el aceite. Y la otra mitad la reservamos en el plato y le ponemos papel. Las que pusimos en aceite las tenemos que mover constantemente hasta que adquieran un color marrón claro. Thank you.
que se tornen cafés, apagamos el fuego y los ponemos en un plato. Y pues ahora vamos a hacer las comparaciones entre los dos platos. Bueno, compañeros, como parte del método 4, correspondiente a la reacción de Miller en el proceso de elaboración de la cajeta, vamos a ver cómo influye. Las reacciones de Miller son un conjunto de transformaciones que dan lugar a melanoidas coloreadas, que van desde el amarillo hasta el color negro. Requieren la presencia de azúcares reductores, que están en las aldosas y cetosas, además de un grupo amino libre, que va a provenir de las proteínas o aminoácidos. Para la elaboración de la cajeta necesitamos como ingredientes 5 litros de leche, canela, 5 gramos de bicarbonato, glucosa y 1 kilo de azúcar. Para elaborarla se deja hervir la leche durante 10 minutos, se agrega la canela y el bicarbonato, posterior a eso la glucosa y el azúcar paulatinamente y se va a revolver durante el tiempo que se considere necesario hasta obtener la consistencia deseada. Durante este proceso vamos a ver cómo es que van cambiando, cómo va a ser efecto las reacciones de Miller y pasar del color blanco de la leche y al adicionarse todo el material y la glucosa, que es lo que va a ayudar a transformar. Vamos a ver qué color obtenemos la cajeta. Aquí podemos ver parte del proceso de elaboración de lo que es la cajeta. Aquí podemos ver que la leche tiene que estar hirviendo para poder agregar lo que son los ingredientes, como fue el azúcar, para después agregar 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio y poder mezclarlas o revolverlas perfectamente con la ayuda de una cuchara. Esta operación se tiene que realizar bien para poder homogeneizar el ingrediente. Posteriormente agregamos un poco de canela y de igual forma se revuelve con la ayuda de una cuchara. Posterior a ello, agregamos un poco de glucosa líquida, bastante, una cantidad generosa, y le sacudimos para poder escurrirla bien. Volvemos a repetir la misma operación, revolvemos con una cuchara y obtenemos este resultado. Bueno, como ya pudimos observar, la reacción de Miller es el conjunto de reacciones que van a producirse entre las proteínas y los azúcares de un alimento a altas temperaturas, y esto va a generar un color, un olor y un sabor característico a tostado. Las etapas que pudimos identificar durante la reacción fue la etapa 1, donde no se ve como tal un cambio en el color, no hay modificación, pero ya se da la unión entre el azúcar y la proteína del alimento. Durante la etapa 2 ya hay formación de color ligeramente amarillo y hubo producción de olores, ya empezaba a combinarse todo en nuestra mezcla. Y durante la etapa 3 fue la formación de pigmentos oscuros, aquí ya fue tomando un color más café y espesándose en nuestra mezcla. Algunos factores que afectan la reacción de Miller son el tipo de azúcares, el tipo de proteínas, el pH de nuestro alimento y la temperatura a la que se ocurran estas reacciones. Se planteó el siguiente cuestionario, el cual consta de 4 preguntas. La primera dice, ¿qué son los azúcares reductores y los no reductores? Los azúcares reductores son aquellos que poseen su grupo carbonilo intacto. Entre estos tenemos la glucosa, la lactosa, la fructosa, la maltosa, la galactosa, la manosa, y que a través del mismo pueden reaccionar con otras moléculas. Los azúcares no reductores, al contrario, no poseen su grupo carbonilo libre. La segunda pregunta nos dice, ¿consideran que los reactivos utilizados en este experimento aceleraron o inhibieron la formación de pigmentos? Se puede ver que aceleraron la formación de pigmento, ya que la oxidación del azúcar, un proceso empleado ampliamente en la cocina debido al agradable sabor y color marrón que se obtiene, como la reacción de Miller, la caramelización es un tipo de dorado no enzimático. Sin embargo,
A diferencia de esta, la caramelización es una pirólisis, en contraposición a una reacción con aminoácidos. A medida que el proceso sucede, se liberan compuestos químicos volátiles, produciendo el característico sabor acaramelado. Cuando la caramelización se hace sobre sacarosa, añade una molécula de agua para separarla en fructosa y glucosa, incrementando así la masa del caramelo. Hay que distinguir entre los colorantes alimentarios que dan un color marrón y un aspecto caramelizado al alimento y los alimentos caramelizados de forma natural por tratamiento de calor. La tercera pregunta nos menciona, ¿cuál es la importancia de la tecnología de las reacciones de oscurecimiento enzimático y no enzimático en los alimentos? Las nuevas tecnologías para la conservación de los alimentos dirigidas a tratar el alimento con la finalidad de eliminar su microbiota altamente patógena y las buenas prácticas de manipulación, el diseño adecuado de las instalaciones y su estado de control ambiental, la higiene de las plantas de elaboración, la idoneidad de los materiales, son algunos de los factores que necesariamente tendremos que tener en cuenta a la hora de establecer el plan de seguridad alimentaria en los procesos de oscurecimiento enzimático y no enzimático de nuestros alimentos. Y por otro lado, el pardeamiento no enzimático es el resultado de las reacciones originadas por las condensaciones entre compuestos carbonilos y aminados o por la degradación de compuestos con dobles enlaces conjugados en grupos carbonilo. A estas reacciones conducen a la formación de polímeros oscuros que en algunos casos pueden ser deseables, como los aromas cárnicos sintéticos, pero que en la mayoría de los casos conllevan alteraciones organolépticas y pérdidas del sabor nutritivo de los alimentos afectados, el cual esto cada día se fortalece con las nuevas tecnologías. Por último, la cuarta pregunta. ¿Qué productos propician la caramelización? Entre los alimentos más populares a la hora de caramelizar se encuentra el azúcar, las cebollas, las zanahorias y una gran variedad de frutas que, al desprender sus azúcares naturales mediante el calor, se convierten en exquisitos postres. Y bueno, aquí tenemos nuestras referencias de las cuales obtuvimos estas respuestas y esto fue todo.